Bueno, comienza un fin de semana largo, podés llegar a tener la tentación de querer continuar este aislamiento, esta cuarentena, en tu segunda casa, en una casa quinta. Y es por eso que a lo mejor podría aumentar la circulación de automóviles. Ya la provincia de Buenos Aires está atenta justamente con la circulación de coches para la costa atlántica y que esto no ocurra. Es por eso que desde hoy, aquí la Municipalidad de Santa Fe intensificó los controles de circulación vehicular. Aquel conductor que conduzca sin el permiso debido podrá su auto ser retenido y deberá pagar la correspondiente multa. Para el cumplimiento de lo establecido en el marco de la pandemia, el municipio estableció controles en distintos puntos de la ciudad. El intendente, en este marco, se refirió a la conducta de los santafesinos y advirtió que los operativos seguirán siendo muy estrictos durante el fin de semana largo. Ingresos y egresos, puntos para que evitar que la gente siga circulando. Vemos que hay circulación de muchos autos, tenemos que bajar esa circulación. Tenemos información que este fin de semana muchos han decidido ir a la zona de la costa, por eso aquel que no tenga su habilitación para circular no lo va a poder hacer. Si vos me decís si nuestra idea es secuestrar los autos, sacar los autos, no. Queremos bajar la circulación, pero si no tiene su papel de circulación y su papel en regla, el auto va a ser secuestrado. Yo te quería preguntar, ¿cómo estás viendo el comportamiento del santafesino? ¿Hay conciencia sobre lo que está ocurriendo? Hay días que se cumple más, hay días que se cumple menos. Cada barrio tiene su impronta, en algunos barrios se cumple más, en otros se cumple menos. Lo que estamos intentando nosotros es cerrar la ciudad este fin de semana para que los que ingresen y egresen tengan su habilitación para circular. A eso hay que sumarle que también hay conciencia social que no se cumple. Digo, este distanciamiento que tenemos es lo primordial y mucha gente no lo está haciendo. Y ahí no necesitas vivir en un barrio, en el centro, lo podés hacer. Podés tomar precauciones y no lo estamos haciendo. Digo, si no tomamos las precauciones en estos días donde el virus empieza a circular con mucho más fuerza, la vamos a pasar mal. Está prácticamente confirmado desde Presidencia de la Nación que la cuarentena obligatoria va a continuar. Te pregunto, ¿cómo te imaginas de a poco la salida de este aislamiento? ¿Cómo pensás que se puede ir dando? Porque hay muchos sectores muy preocupados. Sí, hay preocupados, pero me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es la salud. Hoy salimos a controlar negocios que no están habilitados y estaban abiertos y no lo pueden hacer. A lo mejor la están pasando mal, pero no lo pueden hacer porque abrir un negocio significa circulación, circulación de gente, gente que va a comprar. Y lo que tenemos que evitar, por lo menos en los próximos 10 o 15 días, es la circulación, porque ahí vamos a tener problemas. El virus está circulando en la ciudad de Santa Fe y de aquí en más va a haber muchos infectados, porque va a haber infectados en Santa Fe. Por eso le pedimos encarecidamente que cumplamos con las normas. Volviendo a lo que decíamos al principio, desalentar un poquito la idea que tiene mucha gente de ir a su quinta o a una zona tranquila de los alrededores, porque primero porque no se puede. Y segundo, porque va a haber sanciones, Emilio. Este no es un fin de semana largo para disfrutar, para el turismo, no. Estamos en cuarentena, estamos con un virus circulando, estamos con peligro de muerte. Digo, si no se entiende eso, para no ir a la quinta, se tiene que entender. Por eso los controles van a ser muy rígidos, Marcelo, van a ser rígidos a tal punto que el auto lo vamos a retener si no tiene su autorización para circular. Lo vamos a retener. Entonces, quiero que se entienda bien, no queremos retener, queremos que la gente no salga a la calle.